Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Escudomanía. Yo soy Diego Fercho. Vamos a fabricar un Contribol paso a paso. Estas son las pelotitas que encontramos en el mercado. Bueno, de hecho tenemos varios tamaños. Podemos buscar en las tiendas de arte estas que son conocidas como pelotitas de espuma plástica. También la llamamos icopor o telgopor, o también se conoce como unicel. Ahí vemos una de unos 2 centímetros, otra de 3 centímetros. Bueno, vamos a utilizar estas que son aproximadamente unos 3 centímetros de diámetro. Miren, ellas traen un bordecito, algunas, ¿no? Eso dependiendo como de la marca. Traen ese filito que ustedes ven allí. Y la idea es que con un bisturí o algo que tenga un buen filo, eso sí, mucho cuidado. Debemos tener cuidado allí con los dedos. La idea es cortar ese bordecito para que no nos vaya a quedar con esa imperfección a la hora de fabricar o de pintar el Contribol, ¿no? Retiramos ahí esa superficie y miren cómo nos va quedando. Alistamos ahora sí pintura blanca. Bueno, antes que ello, vamos a utilizar aquí un palito y lo vamos a fijar de esta forma para luego aplicar la pintura. A ver, ahí tengo un pincel de tipo, bueno, es un pincel plano y estoy aplicando ya la primera capa. Es la primera de varias capas, eso sí. Importante que la pintura sea espesa. Es una pintura de vinilo acrílico de la tipo industrial, de las que utilizan para pintar las casas, por ejemplo. Esa nos sirve que sea espesa, porque si tú compras una pintura de papelería, de esas de témperas, como le llaman aquí en Colombia, vienen muy muy diluidas y realmente no nos va a servir para hacer un buen trabajo. Miren ahí el acabado que le vamos haciendo en toda la superficie. Ustedes ven ahí cómo se ve espesa la pintura. La vamos esparciendo en toda la superficie. Y así lo podemos hacer con varias pelotitas a la vez. Eso sí, la idea es también ganar un poquito de tiempo. Y miren, ahí tengo ya varias que les he aplicado una o dos o tal vez tres capas de pintura. Muy bien, luego de ello vamos a utilizar cinta, como ustedes lo han visto en los shorts del canal. Utilizamos cinta para cubrir lo que va a ser los ojos. Mire que ya he cortado la cinta con la forma de los ojos. Ahí tenemos la primera. Ahora vamos a cubrir el otro ojo. La idea es que cubrimos los ojos porque después de que apliquemos las pinturas de colores, retiramos la cinta y nos va a quedar esa forma del ojo en blanco, con el fondo blanco, para luego pintar el bordecito negro. Más adelante les voy a mostrar cómo. Voy a utilizar un pedacito de cinta, en este caso para la bandera de Uruguay, que trae unas franjas azules y otras blancas. Cubro con cinta lo que necesito que quede en color blanco. Y el resto lo cubro con el color diferente de blanco que voy a aplicar. Son varias capas, en este caso la bandera de Uruguay trae varias franjas en azul y otras franjas en blanco. Miren, a medida que nos acercamos hacia los polos de esta, bueno, lo que es la parte superior o inferior de la pelotica, como ustedes ven allí, utilizo pequeños cuadritos para ir formando el bordecito, me quede más fácil ese borde que necesito allí o esa franja que necesito que me quede blanca, pero que me quede bien bonita, que la cinta me la cubra bien. Por eso lo he picado en varios cuadritos, miren, y de esa forma voy logrando que me quede bien cubierto. Luego de ello tenemos esto que es la pintura de vinilo también, espesa, muy espesa, miren, por eso les recomiendo mucho comprar de esa pintura industrial que se vende en las ferreterías o en los almacenes de pinturas para casas, por ejemplo. Y allí conseguimos este tipo de pintura bien espesa. O bueno, también podemos utilizar los acrílicos que venden en las tiendas de arte. Los acrílicos profesionales son muy buenos también. De esta manera vamos cubriendo todas las zonas, las franjas que van a quedar en este color azul de la bandera de Uruguay.
ahora retiremos las cintas, miren. Bueno, pero antes de seguir, suscríbete al canal, no olvides allí activar el botoncito, la campanita, para estar pendiente de todos los contenidos. Dale like a este video si te parece que se lo merece, deja un comentario aquí en la parte de abajo, recuerda suscribirte al canal, es totalmente gratis. Listo, ahí retiramos todas las cintas. Y miren, en este caso no tengo un pincel de punta fina, pero podemos utilizar un palillito de madera, ya que son trazos muy muy pequeñitos. La idea aquí es pintar el sol que trae en la parte izquierda de la bandera de Uruguay. Recomiendo aquí un buen pincel, o sea, ojalá un pincel profesional que tenga una puntica bien fina que te permita hacer estas lineecitas aquí como las estoy haciendo yo. O también podrías utilizar marcadores Posca, sería buenísimo, los marcadores Posca que traen punta fina. Dibujamos aquí el rostro o las figuritas, a ver, los ojos, la boca y la nariz del sol de Uruguay. Retiramos las cintas que cubren los ojos. Y aquí tengo un marcador Posca de color negro, vamos a pintar ahora sí la franjita, el borde exterior de cada uno de estos ojos. Recuerda que están abiertas las membresías del canal, puedes ser miembro Platinum o miembro Gold Elite, cualquiera de las dos buenísimas con unas ventajas espectaculares. No olvides de convertirte en miembro del canal de Escudo Manía. Bueno, y terminamos con plastilina, el gorrito, para este caso el de Uruguay, en ese color azulito. Y finalizamos este contribol. Ok, ya los tenemos allí. Algunos de los sudamericanos ya los ven ustedes en la parte de atrás. Espero pues que les haya gustado este video, este tutorial. No olviden dejar sus comentarios aquí en la parte de abajo. Nos vemos en el próximo video.